Hola amigos de Roller Coaster México, ¿cómo están? Como lo han estado viendo en los últimos videos, les hemos traído información de los principales parques de diversiones de la Ciudad de México. Ahora es turno de las ferias itinerantes más grandes de México, que incluso son icónicas, en especial en los estados de la República, por las tradiciones, gastronomía y atracciones de gran talla que van de estado en estado. En esta ocasión hablaremos de Grupo García, una de las mejores empresas de juegos mecánicos, donde las atracciones extremas y de gran tamaño los caracteriza. El año pasado les llevamos coberturas del funcionamiento de algunas atracciones, con el objetivo de saber su funcionamiento, medidas de seguridad, entre otras. Si no los has visto, te dejamos las ligas. Esta vez nos fuimos hasta León para conocer la torre de caída libre más alta de Latinoamérica, y bueno, mucho la conocemos como Mega King Tower. La Feria de León es una de las principales y 5 ferias más grandes de México, y este año Grupo García lleva más de 90 atracciones, entre ellas como Top Boost, McToom, Mega King Tower y la icónica Global Wheel. Es la rueda itinerante más grande de México, con un tamaño de más de 50 metros. Ahora bien, Mega King Tower cumple 5 años de haber llegado a México. En el 2015 llega como la atracción del año para Grupo García, proveniente de Alemania, para su presentación especial en la Feria de León 2015. Entre invitados especiales y juegos pirotécnicos, reciben la torre siendo la única en México y una de las 3 torres de caída libre itinerantes en todo el mundo por su gran tamaño. Grupo García está buscando un tercer cambio, un nuevo impulso, y este es el comienzo de un gran cambio. Fue manufacturada por Funtime y se fabricó en Alemania en el año de 2014. Estuvo operando una temporada en el continente europeo hasta que la empresa de Grupo García llega a un acuerdo para la compra de la atracción y traerla a México. Mega King Tower tiene un peso de 115 toneladas y mide aproximadamente 88 metros de altura, superando el tamaño de Quilagua del parque de diversiones Six Flags México, con un tamaño en promedio de 67 metros. Mega King Tower ha recorrido diferentes estados como Pachuca, León, Guerrero, Colima, Aguascalientes, entre otros estados, y esperemos que este año Grupo García se dé la oportunidad de traerla a la Ciudad de México. Al llegar a un estado, arman la atracción en un promedio de 2 semanas, con personas capacitadas y con la ayuda de grúas para su montaje. Es una atracción muy segura, donde platicamos con el personal responsable de la atracción para saber su funcionamiento y algunas medidas en caso de emergencia. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, estamos con Genaro, él es el encargado de la Mega King Tower, donde nos va a platicar un poquito más acerca del funcionamiento de esta torre. Hola Genaro, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Ok, bueno, platícanos un poquito de detalle, ¿cómo es tu tablero? ¿Cuáles son los botones? ¿Cuál es el procedimiento para poder operar esta torre? Sí, fácil, es sencillo. Aquí okay. Lo único que te decía es, abajo tenemos un pedal. Ok. Si este pedal no lo operas, no va a jalar el juego. Ok. Tienes que operarlo, el pedal te manda una señal acá. Ok. A partir de ahí tú le mandas la señal y ya empieza a subir el juego. Ya sueltas el pedal y luego te manda otra señal ya que está arriba el aparato, es para bajar. Ok. Y la seguridad, las pecheras. Okay. Hasta que mientras no prende el foco este, tú no puedes abrir la pechera. Ok, por ejemplo, en este caso, ¿este botón para qué es? Es un botón de emergencia, en caso de que, por lo que me comentabas, si hay una gente que alcanzamos a ver lo que aquí que tiene pánico, le quiere bajar, bajamos de la emergencia y lo bajamos.
Ah, ok, bien. En un caso que pues, alcanzamos a verlo aquí luego. Si no, pues ya. Pero aquí, si llegara a tener una falla, cualquier cosa, una pechera, además una pechera abierta, aquí manda las fallas. Ok. Pues, en una computadora, aquí te manda cualquier falla, cualquier directamente. Cosa. Exactamente. Y el juego no gana. Pues de primero que no lo conocía uno, vinieron unos extranjeros a armarlo, pues de primero sí avanzaba, se batalló un poco, pero... ¿Mega King Tower es segura? Le preguntamos a Nayeli, responsable de relaciones públicas, y en respuesta nos indica que sí. Cumple con los mejores estándares de seguridad y la atracción constantemente es desarmada para llevarla a diferentes estados. Técnicos revisan cada parte de la atracción para asegurar que todo se encuentre en perfectas condiciones. La atracción es para 25 visitantes en un ciclo y cuando te encuentras en la parte más alta de la atracción, no hay aviso alguno para bajar, y eso toma una dosis de adrenalina, llegando a tener vistas espectaculares de las atracciones que se encuentran a su alrededor. Sin duda alguna, es una atracción muy recomendable. ¿Y tú, te atreverías a subirte? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Roller Coaster México en Facebook, Roller Coaster MX en YouTube, y también en Instagram como Roller Coaster MX. Y bueno, quédate al pendiente y díganos qué atracciones te gustaría saber de ella. Le dedicamos este espacio a Charplay y Michi, Cesare de Karina, Kael Eleazar Ochoa, Choncho Puerco, Tere GN, Javier Zamora, Paco de la Brena y Piu Bilu, Alejandra Barajas y su hijo Rodrigo Gutiérrez, Moy Muma, Josué Paredes. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo por parte del equipo de Roller Coaster. Y si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides dejar tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.